Capítulo 13. En esos días vivían Lemech, el ciego, quien era de los hijos de Caín. Él tenía un hijo cuyo nombre era Atún. Se dice que este sería Tubal-Caín. Este Atún sería Tubal-Caín. Y interesante que aparezca con el nombre Atún, porque hay un dios falso que se llama Atón, o al que adoraba Akenaten, el faraón. Aten, de Atún, de Atón. Entonces muy posiblemente sería que adoraban a Tubal-Caín como si fuera un Elohim. Atón, cuyo nombre significa todo completo, todo o completo en egipcio, se cree que era una deidad solar del antiguo Egipto que representaba el disco solar en el firmamento. Y como les dije, Akenatón fue el faraón que dijo que ya no iban a adorar más dioses, sino que solo a uno, a Atón. Entonces hay quienes dicen en la historia que ese era Moshe, que Akenatén era Moshe, porque los hizo monoteístas, como ellos dicen, ¿verdad? Obviamente no sería así, pero sí sería cierto, todo indica que ese faraón quiso volver a Egipto monoteísta y adorando a Atón, que sería Heilel, Lucifer. Y otra cosa iba a decir de eso. Ah, bueno, también por las estatuas de Akenaten, hay quienes decían que Obama era un clon de Akenaten, porque era, viera qué parecido. Decía, en esos días vivía Lemech el ciego, que era de los hijos de Caín. Él tenía un hijo cuyo nombre era Atún, Tubal-Caín. Y ellos dos tenían mucho ganado. Pero Lemech tenía la costumbre de enviarles al pastizal con un pastor joven, quien les tendía a ellos y quien cuando volvía a casa en el anochecer lloraba ante su abuelo y ante su padre Atún y su madre Jacina. Se dice, también un paréntesis aquí, que Jacina sería Sila, que era una de las dos esposas de Lemech, la otra era Ada. Y les dijo a ellos, en cuanto a mí, yo no puedo alimentar ese ganado solo por si alguno me robe de alguno de ellos o me maten por causa de ellos. Porque entre los hijos de Caín había mucho robo, matanza y error. Entonces Lemech le tuvo pena y le dijo a él, ciertamente cuando él está solo podría ser apoderado por los hombres de este lugar. Así que se levantó Lemech, tomó un arco que él había guardado desde que él era joven, antes de que él se volviera ciego, y tomó flechas grandes y piedras lisas y una sonda que él tenía, y se fue al campo con el pastor joven y se puso a sí mismo detrás del ganado mientras el pastor joven velaba el ganado. Así hizo Lemech muchos días. Mientras tanto, Caín, siempre desde que Yahvé le había echado y le había maldecido a él con temblor y terror, no podía ni asentarse ni hallar reposo en ningún lugar, sino que vagaba de lugar a lugar. En sus vagancias, él vino a las mujeres de Lemech y les preguntó a ellos sobre él. Se les preguntó a ellas sobre él. Ellas le dijeron a él, él está en el campo con el ganado. Entonces Caín se fue a buscarle a él, y mientras él entraba en el campo, el joven pastor oyó el sonido que él hacía y el ganado juntándose de delante de él. Entonces dijo él a Lemech, oh mi soberano, ¿es esa una bestia salvaje o un ladrón? Y Lemech le dijo a él, hazme entender de qué manera luce cuando se asoma. Entonces Lemech arqueó su arco, le puso una flecha y calzó una piedra en la sonda. Y cuando salió Caín del campo abierto, el pastor dijo a Lemech, dispara, mira, él está viniendo. Entonces Lemech disparó hacia Caín con su flecha y le pegó en su costado. Y Lemech le pegó con una piedra de su sonda, la cual cayó sobre su cara y le quitó ambos de sus ojos. Entonces cayó Caín inmediatamente y murió. Entonces Lemech y el pastor joven se acercaron a él y le encontraron acostado en el suelo. Y el pastor joven le dijo a él, es Caín, nuestro abuelo, a quien tú has matado, oh mi soberano. Entonces estaba Lemech triste por eso, y de la amargura de su arrepentimiento, él pegando con sus manos, pegó con su palma abierta la cabeza del joven, quien se cayó como muerto. Pero Lemech pensó que fue un truco, así que tomó una piedra y le pegó y azotó su cabeza hasta que se murió. En el libro de Yashar vemos que sería el mismo Tubal-Caín, ese joven, el que le dijo que disparara pensando que era una bestia. Y también se dice que sería porque una de las señales que tenía Caín era un cuerno en la frente. Según el libro de Yashar,
Aquí al parecer sí quería golpearlo por haberlo hecho matar a Caín. Aquí parece que fue del mismo enojo que lo golpeó cuando cayó en el suelo, quiso asegurarse que estaba muerto y lo mató. Pero en el libro de Yashar, si recuerdo bien, que lo leeremos después de este, era de la misma desesperación de haber matado a Caín, que empezó a tirar golpes y golpeó a Tubal Caín también. Arqueó su arco, le puso una flecha y calzó una piedra en la sonda, y cuando salió Caín del campo abierto, el pastor dijo a Lémec: dispara, mira, él está viniendo. Entonces Lémec disparó hacia Caín con su flecha y le pegó en su costado. Y Lémec le pegó con una piedra de su sonda, la cual cayó sobre su cara y le quitó ambos de sus ojos. Entonces cayó Caín inmediatamente y murió. Vean qué interesante, porque ¿se acuerdan que les he dicho que las semillas que pusieron en Eva las autoridades, entre esas estaba Heilel y Samael? De Heilel habría venido Caín y de Samael habría venido Abel. Pero como en un espejo, Caín es el que se parece a Samael, por si algo. Y qué particular que al morir le arrancaron los ojos, siendo Samael el poderoso ciego y Caín una representación de Samael en la tierra. También que fue con una piedra, como Yahushua, que es la piedra angular que destruye la muerte, que destruye al malvado. Y también como el último, que viene como arquero para matar al enemigo. Y Lemek significa poderoso. Se reacomodan las letras. Melech significa rey. Y Lemek también era el nombre del papá de Noaj. Y la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noaj. Entonces ahí hay relación, porque el último viene entonces como arquero, repito, para matar al enemigo como Caín.